Ryan Brooks, de 34 años, era un profesor asistente de ciencias políticas en ascenso en la Universidad Estatal de Texas. Conocido por su carisma tanto en el aula como en las reuniones sociales, su carrera estaba despegando. Sin embargo, su vida personal siempre había sido más complicada. Ryan era impulsivo, propenso a ataques de temperamento, y a menudo ignoraba las señales de advertencia en sus relaciones. A principios de 2016, Ryan conoció a Rachel Morgan, una entrenadora de baloncesto de 28 años en una escuela secundaria de Fort Worth, Texas. Su encuentro parecía estar destinado. Se conocieron casualmente en un evento de caridad donde Rachel entrenaba a un equipo de chicas de barrios desfavorecidos. Ryan quedó inmediatamente cautivado por su elegancia y seguridad, y pronto entablaron una conversación. Desde ese momento, comenzó un romance apasionado. La relación avanzó rápidamente, cimentada en su amor compartido por los deportes, el fitness y la educación. En cuestión de meses, ya estaban planeando una boda. Sin embargo, a pesar de la fuerte conexión emocional, surgieron señales de advertencia. Rachel guardaba ciertos aspectos de su vida en privado, especialmente su pasado. Los amigos de Ryan notaron su reticencia a hablar sobre temas personales, como su infancia. Por ejemplo, se negaba rotundamente a mostrarle a Ryan cualquier foto de su niñez. Aún así, él desestimó estas preocupaciones, cegado por el entusiasmo de construir una vida junto a una mujer que parecía perfecta. Familiares y amigos expresaron sus dudas sobre la falta de apertura de Rachel, pero Ryan estaba convencido de que el amor superaría cualquier obstáculo. La pareja comenzó a planear una gran boda, prevista para finales de junio de 2016, en una histórica iglesia del centro de Fort Worth. Asistirían invitados de todo Texas, incluidos colegas de Ryan de la universidad. Todo apuntaba a que sería una boda hermosa y tradicional, pero los secretos que habían sido cuidadosamente ocultados empezaron a salir a la luz de la manera más pública y trágica posible. Lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas, terminó en tragedia. La tarde del 29 de junio de 2016, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el cuerpo de Ryan Brooks fue encontrado en el baño de hombres de la Iglesia Episcopal Trinity, en el centro de Fort Worth, Texas. Horas antes, la iglesia había acogido la ceremonia de boda de Rachel y Ryan, una pequeña e íntima reunión. Mientras los invitados aún se encontraban en el salón de recepción, uno de los padrinos, Michael Scott, se dio cuenta de que Ryan había desaparecido durante un tiempo inusualmente largo, más de 3 horas. Michael Scott fue a buscar a Ryan y descubrió que la puerta del baño estaba cerrada. Tras llamar y golpear repetidamente sin obtener respuesta, su preocupación creció. Desesperado, forzó la puerta y se encontró con una escena espeluznante. El cuerpo sin vida de Ryan estaba desplomado en el suelo del baño, con los pantalones bajados y múltiples heridas de bala visibles en el torso y la entrepierna. La sangre había salpicado el suelo y las paredes. Michael Scott, en estado de shock, retrocedió y gritó pidiendo ayuda. El pánico se desató cuando los invitados a la boda corrieron hacia el lugar. Michael Scott llamó al 911 con voz temblorosa, describiendo el macabro hallazgo. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Ryan fue declarado muerto en el lugar. Michael Scott, aunque visiblemente conmocionado, mantuvo la calma al explicar la situación a los socorristas. La escena fue inmediatamente acordonada, y los invitados, aún vestidos con sus trajes de boda, quedaron atónitos mientras la alegre celebración se transformaba en tragedia. La policía de Fort Worth llegó poco después. Los oficiales se encontraron con una mezcla de shock y confusión entre los presentes. Mientras tanto, Rachel, quien había desaparecido desde hacía un rato, se convirtió en el foco de atención de los investigadores, quienes intentaban desentrañar los eventos violentos que acababan de ocurrir. El detective James Peterson, un veterano conocido por su enfoque meticuloso, fue asignado al caso. Junto a su equipo, aseguró la escena del crimen y examinó cuidadosamente el baño donde se encontró a Ryan. La sangre salpicaba las paredes y el suelo, y la posición del cuerpo, con los pantalones bajados y múltiples heridas de bala en el pecho y la entrepierna, indicaba que había ocurrido una lucha violenta. Ryan también presentaba heridas defensivas en los brazos, lo que sugería que intentó luchar contra su atacante.
El arma homicida fue descubierta más tarde en un bote de basura fuera de la iglesia. Era una pequeña pistola, descartada apresuradamente y limpiada de huellas dactilares. Los detectives comenzaron a entrevistar a los invitados, tratando de reconstruir los hechos que llevaron al asesinato. Lo que descubrieron dejó a todos atónitos. Según varios testigos, durante la recepción de la boda, poco antes de la muerte de Ryan, este protagonizó un arrebato repentino e impactante. Justo después de la ceremonia, durante el brindis, Ryan se levantó y comenzó a gritar: «Mi novia es un engaño», repetidamente señalando a Rachel. Luego reveló que Rachel era un hombre y que aún conservaba sus genitales masculinos, dejando a todos los presentes en estado de shock. Los invitados quedaron horrorizados mientras Ryan continuaba su diatriba, denunciando furiosamente a Rachel por ocultar su identidad trans. Testigos describieron cómo Rachel salió corriendo del salón, llorando, humillada y devastada, por la cruel revelación de Ryan. La recepción se sumió en el caos, y los invitados no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron consolar a Ryan, mientras que otros corrieron tras Rachel. Este arrebato público proporcionaba un motivo claro: humillación, traición y furia. La policía centró su atención en Rachel, quien había desaparecido de la iglesia después del incidente. El detective Peterson con su equipo comenzaron la búsqueda de Rachel, conscientes de que ella fue la última persona vista con Ryan antes de su muerte. Mientras la investigación avanzaba, la policía centró sus esfuerzos en recopilar más información sobre la relación de la pareja, los detalles de la boda y la explosiva confrontación que desembocó en un desenlace tan trágico. Rachel, de 28 años, se convirtió en la principal sospechosa casi inmediatamente después de la muerte de Ryan. Tras el impactante arrebato público de este, Rachel huyó de la recepción, dejando atrás a una multitud conmocionada. Amigos y familiares describían a Rachel como una persona generalmente serena y elegante, pero en los últimos meses había estado cada vez más estresada, esforzándose por mantener oculta una parte fundamental de su identidad. Rachel, quien se identificaba como transgénero desde su adolescencia, había guardado este secreto durante toda su relación con Ryan. Temía que al revelarlo, él la rechazara y destruyera la vida que había construido junto a él. Durante el vertiginoso romance, Rachel había logrado mantener su identidad oculta. La relación fue intensa y rápida, y ella se mostraba cautelosa en cuanto a la intimidad física. Con frecuencia, explicaba su reticencia argumentando que prefería esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Aunque frustrado, Ryan aceptaba estas razones, decidido a que su relación funcionara. Sin embargo, este frágil equilibrio se rompió días antes de la boda. Dos días antes del enlace, Ryan sorprendió accidentalmente a Rachel mientras ella se cambiaba en el baño de su apartamento compartido. En ese fatídico momento, Ryan la vio desnuda y descubrió que tenía genitales masculinos. En shock y lleno de ira, exigió una explicación. Rachel trató de explicarle su situación, pero Ryan no pudo soportar la verdad y estalló en furia. A pesar de esto, la pareja logró una aparente reconciliación, aunque la tensión persistía. Rachel había soñado durante mucho tiempo con someterse a una cirugía de reasignación de género, pero no podía permitirse el costoso procedimiento con su salario de entrenadora de baloncesto femenino en una escuela secundaria. El alto costo, sumado al miedo de perder su empleo si se descubría su identidad, pesaba enormemente sobre ella. Rachel temía que, si la escuela llegaba a saberlo, sería despedida, lo que destruiría todos sus sueños. Sus miedos no eran infundados. Aunque en 2016 había una creciente conciencia sobre los derechos de las personas trans, la discriminación aún era común, especialmente en comunidades conservadoras como aquella en la que ella vivía y trabajaba. El descubrimiento accidental de Ryan había puesto a Rachel en una situación desesperada, una que pronto se descontrolaría de manera trágica. Durante el interrogatorio policial, Rachel se había mostrado serena y educada, pero negó rotundamente haber matado a su esposo. Aunque mantuvo la calma, también confesó que estaba aterrorizada por lo que él podría hacer después de su arrebato en la recepción. Según sus propias palabras, tenía miedo de que él arruinara su vida, y mencionó que temía perder su trabajo, añadiendo que todo por lo que había trabajado estaba en riesgo. Rachel también explicó que, si su identidad transgénero se hacía pública, podría ser despedida,
lo que traería consigo consecuencias financieras y emocionales devastadoras. Admitió que no podía permitirse la cirugía para alinear su cuerpo con su identidad, lo que la hacía aún más vulnerable en aquella situación. A pesar de estos temores, Rachel negó cualquier participación en el asesinato de Ryan, aunque su voz tembló ligeramente bajo el peso de la situación. La policía tomó nota de su estado de shock, pero se mantuvo escéptica mientras la investigación continuaba. La siguiente persona a la que la policía recurrió fue Nancy Morgan, madre de Rachel, de 54 años, una mujer de lengua afilada originaria de Miami. Nancy era conocida por su estilo de vida poco convencional y sus fuertes opiniones. Profesora titular de budismo tibetano en la Universidad Estatal de Texas, no tenía reparos en desafiar las normas sociales. Cuando los detectives la entrevistaron, rápidamente se dieron cuenta de que Nancy, al igual que su hija, tenía una relación complicada con las normas de identidad y género. Con franqueza, admitió que disfrutaba disfrazarse de hombre y frecuentar bares gay, donde tenía encuentros sexuales con hombres homosexuales, a pesar de estar casada en ese momento. Para ella, era una forma de expresión. La franqueza de Nancy sorprendió a los investigadores. A pesar de su apertura sobre temas de género y sexualidad, era ferozmente protectora con su hija Rachel. Había sido cómplice de mantener en secreto la identidad trans de Rachel ante Ryan, temiendo que al revelarlo destruiría el futuro de su hija. Nancy admitió que había aconsejado a Rachel no decirle la verdad a Ryan, advirtiéndole sobre las posibles repercusiones, no solo con él, sino también con su trabajo como entrenadora de baloncesto femenino. El mundo no es amable con personas como Rachel, dijo a los investigadores, dejando claro que no quería verla perderlo todo. Durante el interrogatorio, Nancy se mostró desafiante y enojada, rechazando cualquier insinuación de que hubiese tenido algún papel en el asesinato de Ryan. Sin embargo, la policía no pudo pasar por alto la tensa relación que Nancy mantenía con Ryan, que se había deteriorado con el tiempo. Nunca había aprobado cómo él trataba a Rachel, especialmente después de la humillación pública durante la boda frente a amigos y familiares. Los investigadores empezaron a considerar que la ira de Nancy hacia Ryan podría haber alimentado un motivo para la violencia, pese a sus negaciones. Durante un momento particularmente tenso del interrogatorio, Nancy hizo una declaración que aumentó las sospechas en su contra. Sin proporcionar detalles completos, insinuó que Ryan no era quien aparentaba ser, y mencionó que había hecho daño a su hija, lo que la llevó a decir que haría cualquier cosa para protegerla. Esta admisión solo incrementó el interés de los detectives sobre su posible participación en el caso. Aunque Nancy continuaba insistiendo en su inocencia, su relación con Rachel y Ryan seguía siendo motivo de sospecha, posicionándola como una figura clave en la investigación. El 1 de julio de 2016, la investigación dio un giro dramático. En una calurosa tarde de Fort Worth, Texas, los detectives recibieron una nueva pista que cambiaría el rumbo del caso. Un invitado de la boda se presentó con información crucial que arrojaba nueva luz sobre los eventos que precedieron al asesinato de Ryan Brooks. Según este testigo, Ryan había mantenido una aventura con su hermana adoptiva, Samantha Louise, durante varios meses antes de la boda. Esta revelación sacudió la investigación e introdujo una nueva capa de complejidad. Los detectives cambiaron inmediatamente su enfoque hacia Samantha, de 26 años, quien siempre había sido cercana a Ryan, pero nadie sospechaba que su relación había cruzado tales límites. La aventura había continuado durante el compromiso de Ryan con Rachel, y en los días previos a la boda, Samantha comenzó a alimentar las sospechas de Ryan sobre el secreto que Rachel ocultaba. Samantha, quien había sospechado durante mucho tiempo que Rachel no era quien aparentaba ser, utilizó su relación con Ryan para avivar sus celos y sembrar la duda. La traición de Samantha también tenía otra dimensión. Había estado utilizando la aventura para manipular a Ryan. A medida que la relación avanzaba, ambos se volvían cada vez más posesivos el uno con el otro. Samantha sabía que al revelar el secreto de Rachel, podría destruir la relación de su hermano con ella. Sin embargo, no había anticipado que Ryan perdería los estribos y haría su humillación pública durante la boda, arruinando su plan de control. Los detectives empezaban a creer que la combinación de traición, celos y resentimiento había creado una dinámica tóxica que pudo haber jugado un papel crucial en los trágicos eventos del día de la boda.
El asunto reveló la pieza que faltaba para comprender la retorcida dinámica familiar. El estrés, la traición y la manipulación que experimentó Ryan pudieron haberlo llevado al límite durante la recepción de la boda, lo que culminó en su impactante arrebato. Sin embargo, el asesinato también puso a Samantha bajo el microscopio como posible cómplice o instigadora. Las acciones de Rachel esa noche, junto con esta nueva evidencia y el testimonio de los invitados a la boda, le proporcionaron a la policía una imagen más clara de los eventos que llevaron a la confrontación mortal en el baño de la iglesia. La humillación de Rachel, exacerbada por la traición de la aventura de Samantha con Ryan, se convirtió en el giro crítico que remodeló la investigación. A medida que la indagación se profundizaba, los detectives dirigieron su atención hacia Samantha Lewis, la hermana adoptiva de Ryan. A los 26 años, Samantha era una camarera de espíritu libre que trabajaba en un lugar popular local y siempre había sido conocida por causar drama en la familia. Con la nueva revelación de su aventura con Ryan, se convirtió en una sospechosa clave. Cuando los investigadores la llevaron a interrogarla el 2 de julio de 2016, hizo una sorprendente confesión. Había tenido una breve aventura con Rachel meses antes de ser adoptada originalmente en China. Siempre se había sentido algo desconectada del resto de la familia Brooks, que era blanca, y este sentimiento de ser una outsider, combinado con su estilo de vida libre, había llevado a Samantha por un camino de comportamiento autodestructivo. Durante su entrevista con la policía, Samantha admitió haber luchado contra el alcoholismo durante años, ocultándolo de la mayor parte de su familia. Reveló que su consumo de alcohol había impulsado algunas de sus peores decisiones, incluidos sus enredos con Ryan y Rachel. Según Samantha, su romance con Rachel había comenzado en una noche de borrachera poco después de que Ryan y Rachel comenzaran a salir. Describió la relación como breve pero intensa. Fue durante esta aventura que descubrió la identidad trans de Rachel. Aunque Rachel todavía estaba preoperatoria y no podía costear una cirugía de reasignación de género, le había confiado a Samantha sus luchas personales. Samantha afirmó que, aunque no tenía problemas con que Rachel fuera trans, comprendió lo peligroso que sería si Ryan alguna vez descubriera su secreto. Este descubrimiento se convirtió en un punto de tensión para ella, ya que luchaba entre decirle a Ryan o permanecer en silencio. Mientras la policía presionaba a Samantha por más detalles, ella insistió en que no había estado involucrada en el asesinato. Afirmó que, aunque había compartido información con Ryan por celos, nunca tuvo la intención de que la situación se tornara violenta. Aunque expresó arrepentimiento por sus acciones, parecía más preocupada por las consecuencias de sus propios errores que por la muerte de su hermano. Los investigadores se sorprendieron por la actitud indiferente de Samantha durante el interrogatorio. Parecía más interesada en limpiar su nombre que en lamentar la pérdida de Ryan. Sin embargo, su confesión sobre la aventura con Rachel proporcionó a la policía una visión crítica de las enredadas relaciones que pudieron haber contribuido a la tragedia. La participación de Samantha, aunque indirecta, dejó en claro que la dinámica dentro de la familia Brooks era más complicada de lo que inicialmente parecía. En la mañana del 1 de julio de 2016, la policía finalmente reunió las piezas del rompecabezas que apuntaban a la verdadera asesina, Rachel. Después de días de investigar los tumultuosos acontecimientos que rodearon la boda, los detectives concluyeron que en un ataque de ira y humillación, Rachel había matado a su esposo, Ryan. La evidencia se fue acumulando de manera gradual, pero lo que finalmente llevó a los investigadores a su conclusión fue el estado emocional de Rachel tras el cruel arrebato de Ryan. La humillación pública que Ryan le infligió, al exponer su identidad de manera agresiva durante la recepción de la boda, había sido el detonante final. Sus gritos repetidos que revelaban el secreto de Rachel fueron la gota que colmó el vaso y provocaron la tragedia. Los testigos describieron cómo Rachel había huido de la escena llorando, tras el momento en que Ryan expuso su identidad trans frente a amigos y familiares. Lo que quedó claro para los investigadores fue que Rachel ya estaba abrumada por el miedo a perder su trabajo como entrenadora de baloncesto en la escuela secundaria si su identidad se revelaba. Se quebró bajo la presión de la traición de Ryan. Ryan, furioso y probablemente intoxicado, se retiró al baño después de su impactante arrebato, y allí fue donde Rachel lo siguió. Lo que ocurrió a continuación fue una confrontación caótica y emocional.
Los investigadores creen que Ryan amenazó con arruinar aún más la vida de Rachel, lo que provocó una acalorada discusión. En un momento de desesperación, Rachel agarró una pequeña pistola que había escondido entre sus pertenencias. La confrontación se intensificó y, en un acto de pánico, Rachel disparó a Ryan varias veces, dejándolo morir en el baño. Las heridas defensivas en el cuerpo de Ryan sugirieron que él intentó defenderse, pero la puerta cerrada del baño indicaba que Rachel se había encerrado con él durante la lucha. El arma homicida, desechada apresuradamente en un bote de basura cercano, no tenía huellas dactilares claras, pero fue el comportamiento errático de Rachel en los días posteriores al asesinato lo que llevó a los investigadores a concentrarse en ella. Sus amigos la describieron como retraída, emocionalmente destrozada y al borde de una crisis nerviosa. Aunque Rachel inicialmente trató de distanciarse del crimen, la policía finalmente la confrontó con la evidencia el 1 de julio, cuando los oficiales llegaron a su apartamento para arrestarla. Rachel parecía resignada a su destino. Estaba tranquila y no se resistió a su arresto. Algunos miembros de la comunidad la apoyaron, pero otros sintieron que era una conclusión inevitable. La familia Brooks, todavía tambaleándose por la exposición pública de sus secretos personales, tuvo reacciones encontradas. Algunos sintieron alivio, mientras que otros luchaban por reconciliarse con la tragedia que se había desarrollado. En los meses posteriores al asesinato de Ryan, la sala del tribunal se convirtió en un escenario para el drama que rodeaba el juicio por asesinato de su esposa, Rachel. El fiscal Robert Miller, de 42 años, era conocido por su comportamiento decidido y su fuerte presencia en la sala del tribunal. Pintó un cuadro vívido para el jurado, argumentando que Rachel actuó por ira y humillación tras la exposición pública de su identidad trans el día de su boda. Miller declaró durante el juicio que Rachel había sido humillada frente a amigos y familiares, y que en ese momento vio cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos. Presentó evidencia de la escena del crimen, incluyendo el arma hallada en un bote de basura cercano y las heridas defensivas de Ryan que indicaban una lucha. La fiscalía intentó convencer al jurado de que el estado emocional de Rachel era un factor clave en la muerte de Ryan, argumentando que fue un crimen pasional. Por otro lado, la defensa estuvo a cargo de la abogada Sarah Price, de 36 años, conocida por su comportamiento tranquilo y su enfoque meticuloso. Price argumentó que Rachel no era una asesina, sino una víctima de circunstancias fuera de su control. Describió el evento como una tragedia alimentada por un profundo dolor emocional. Destacó que Rachel huyó de la recepción después del arrebato de Ryan, lo que demostraba su angustia emocional. Price pintó el retrato de una mujer aterrorizada por su futuro, quien no había planeado matar a su marido. Durante todo el juicio, la familia de Ryan se sentó en la primera fila, y sus emociones eran visibles. A menudo se veía a su madre, Kimberly Brooks, secándose los ojos con pañuelos, mientras su hermana Samantha parecía distante y sombría. El peso emocional del juicio era palpable mientras la familia luchaba por aceptar la pérdida de su amado Ryan y las circunstancias que rodearon su muerte. Después de varios días de testimonios, el jurado deliberó durante poco más de 3 horas antes de llegar a un veredicto. La sala guardó silencio cuando el jurado regresó. Rachel fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, lo que sorprendió a muchos que esperaban un veredicto más indulgente, dada la agitación emocional que rodeaba el caso. Cuando el juez anunció la sentencia de 15 años a cadena perpetua, la reacción de Rachel fue de incredulidad. Se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su familia miraba con desesperación. La familia de Ryan sintió una mezcla de alivio y dolor, creyendo que se había hecho justicia, pero lamentando la pérdida de Ryan y la familia que una vez tuvieron. Después del juicio, las vidas de Rachel, Nancy y Samantha quedaron alteradas para siempre. Rachel, ahora convicta por asesinato, comenzó su condena de 15 años en el reformatorio para mujeres de Texas. Los medios continuaron cubriendo su caso en los meses posteriores a su condena, y algunos, como el Fort Worth Tribune, destacaron su lucha como mujer transgénero en el sistema penitenciario. Rachel, que nunca había podido permitirse una cirugía de cambio de género, enfrentó la dura realidad de que su identidad de género estaba en desacuerdo con su entorno. A pesar de sus esfuerzos en la adolescencia por abogar por mejores condiciones, Rachel pasó sus días en relativo aislamiento. Su futuro,
alguna vez prometedor, la vida de amor y aceptación que había esperado construir, se había desmoronado de la forma más trágica. Nancy Morgan, la madre de Rachel, regresó a su trabajo como profesora de budismo tibetano en la Universidad Estatal de Texas. Originaria de Miami, Nancy era conocida por su trabajo académico y su dedicación a romper con las normas sociales y de género. A menudo hablaba de sus propias experiencias, al vestirse como hombre y entablar relaciones con hombres homosexuales, a pesar de estar casada. Sin embargo, el juicio la puso bajo intenso escrutinio, ya que la policía sospechaba que podría haber estado involucrada en el asesinato de Ryan por amor y protección hacia su hija, después del arrebato público de Rachel. Aunque Nancy negó enérgicamente cualquier participación durante el interrogatorio, su relación tensa con Ryan y su estilo de vida poco convencional la dejaron con una nube permanente de sospecha. Su reputación académica sufrió, ya que algunos de sus estudiantes y colegas cuestionaron su pasado y su papel en la tumultuosa vida de Rachel. Samantha Lewis, la hermana de Ryan, admitió durante el juicio que era alcohólica y que había tenido una breve aventura con Rachel, lo que le permitió enterarse de la identidad trans de esta. La revelación de Samantha fue una bomba en la sala del tribunal, añadiendo otra capa de complejidad a un caso ya enredado. Después del juicio, Samantha buscó tratamiento para su alcoholismo en un centro de rehabilitación local, y su recuperación se convirtió en un viaje largo y difícil. Se retiró de la vida pública y decidió centrarse en sanar tanto de su adicción como de la devastadora pérdida de su hermano. Mientras el polvo se asentaba y los trágicos acontecimientos de junio de 2016 seguían atormentando a las tres mujeres, sus vidas cambiaron para siempre debido a un momento de violencia explosiva y los secretos que quedaron expuestos. El caso del asesinato de Ryan Brooks revela el profundo dolor que los secretos, la traición y la humillación pública pueden acarrear. Es un recordatorio de que, a veces, las celebraciones más hermosas pueden enmascarar las tragedias más oscuras. En la vibrante ciudad de Boston, Massachusetts, se desencadena una serie de eventos que transformarán para siempre las vidas de tres mujeres y un prominente médico. Una red de engaños, celos y obsesiones crece hasta salirse de control, culminando en un asesinato que conmociona a toda la comunidad. Esta es la historia de John Walker, un brillante, apuesto e inteligente médico de 27 años, cuya vida terminó trágicamente envuelta en una aventura que escapó a su control. En la primavera de 2010, John, recién liberado de una relación tóxica que lo había consumido emocionalmente, intentaba reconstruir su vida. Durante el último año, había estado atrapado en una relación que lo desgastó hasta lo más profundo, provocando constantes peleas, desconfianza y manipulación. A pesar de que decidió alejarse, el daño emocional había dejado cicatrices más profundas de lo que cualquiera podía ver. Sin embargo, con el corazón apesadumbrado pero resuelto, John se enfocó en su carrera, decidido a dejar atrás el dolor del pasado. Con un futuro prometedor en el prestigioso hospital donde trabajaba, John se destacaba entre sus colegas. Su carisma e inteligencia lo hacían sobresalir, ganándose rápidamente la admiración tanto de compañeros como de pacientes. Desde muy joven había soñado con ser médico, y sus padres, una familia de clase media, le inculcaron una ética de trabajo inquebrantable. Su madre, una enfermera trabajadora, y su padre, que mantenía dos empleos para sostener a la familia, le dieron el apoyo necesario para que se convirtiera en el primero de su familia en asistir a la facultad de medicina. A sus 28 años, John había logrado convertirse en uno de los jóvenes médicos más respetados de la ciudad, con la firme determinación de seguir ascendiendo en su campo. No obstante, a pesar de su éxito profesional, John estaba emocionalmente agotado. La relación tóxica que había dejado atrás lo había dejado sin energía para comprometerse con algo serio. Buscaba libertad, disfrute y desahogo, no el peso de una nueva relación. En ese contexto comenzó a prestarle atención al interés que algunas de sus pacientes mostraban por él. Una de ellas fue Emily Bennett, una estudiante universitaria de 20 años. Emily siempre había sido una joven despreocupada y llena de vida. Como la menor de cuatro hermanos, estaba acostumbrada a atraer la atención de los demás y a disfrutar de ella. Estudiaba literatura en una universidad local,
soñando con escribir su propia novela algún día. Sin embargo, en mayo de 2010, una lesión en un tobillo durante una excursión la llevó a la consulta del doctor Walker. Aunque la visita era estrictamente profesional, la forma en que John la escuchaba con atención y su actitud calmada despertaron en ella un interés inesperado. Emily pronto comenzó a encontrar excusas para alargar sus citas, sintiendo una conexión con él que no había experimentado antes. John era para ella un escape de la rutina universitaria. Era mayor, más sabio y más interesante que los chicos con los que estaba acostumbrada a salir. Ninguno de los dos buscaba algo serio, solo querían disfrutar del momento. A mediados de junio, la relación entre ellos se había vuelto despreocupada. Pasaban tiempo juntos, disfrutando de la compañía sin necesidad de etiquetas ni expectativas. Sin embargo, justo cuando John comenzaba a sentirse cómodo en esta nueva etapa, su vida tomó otro giro inesperado. Conoció a Laura Carter, una madre soltera de 30 años. Laura había tenido una vida complicada. A los 19 años, se casó con su novio del instituto, creyendo que juntos construirían una familia. Poco después tuvieron un hijo, pero las cosas no salieron como ella había planeado. Su esposo, encantador en un principio, pronto se volvió distante, priorizando su trabajo sobre su familia. Para cuando su hijo cumplió 5 años, el matrimonio ya estaba destruido. Sola, Laura tuvo que hacer malabares entre su trabajo como agente de bienes raíces y la crianza de su hijo. Sus días eran largos, y sus noches, aún más. Aunque tenía amigos, ninguno podía entender realmente el peso de sus responsabilidades como madre soltera. En 2010, su hijo ya tenía 8 años. Aunque Laura había logrado construir una vida estable para ambos, no podía ignorar el vacío que sentía en su interior. Fue entonces, durante el verano de ese mismo año, cuando conoció a John Walker, y todo cambió para ella. No fue bajo circunstancias románticas que Laura trajo a su hijo a la consulta. Fue a un chequeo de rutina, y John era su médico. Aquel había sido un día estresante para ella, y cuando John le habló con tanta empatía, haciéndole preguntas sobre su vida y su hijo, Laura sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía realmente. A diferencia de Emily, que era joven y despreocupada, Laura anhelaba estabilidad, no buscaba una aventura casual, sino que esperaba que John, con su inteligencia y madurez, pudiera ser el hombre que llenara el vacío en su vida. Comenzaron a verse con más frecuencia, y Laura encontró excusas para ir al hospital, convencida de que no era nada grave, que solo disfrutaba de su compañía. Sin embargo, en el fondo comenzó a esperar algo más. Para finales de agosto de 2010, Laura se había enamorado profundamente de John, viéndolo como el tipo de hombre que podía cuidar de ella y de su hijo. Alguien con quien podría construir un futuro. Sin embargo, John, aún recuperándose de sus propias heridas emocionales, no estaba listo para ese tipo de compromiso. Continuó manejando su relación casual con Emily mientras se sumía más en su vínculo con Laura, sin darse cuenta de la agitación emocional que pronto seguiría a medida que el verano llegaba a su fin. Las líneas entre las relaciones de John se desdibujaban. Lo que comenzó como una aventura despreocupada con Emily y una conexión más profunda con Laura, pronto se volvería más complicado de lo que John había anticipado. La creciente tensión, los celos y las expectativas finalmente prepararían el escenario para una tragedia que ninguno de ellos podía prever. En la primavera de 2011, la vida de John, que alguna vez pareció emocionante y libre, tomó un giro inesperado y peligroso cuando conoció a Victoria Cooper. A sus 25 años, Victoria había contraído matrimonio recientemente con David Porter, un exitoso hombre de negocios. Su matrimonio parecía perfecto a simple vista. Victoria, hermosa y serena, provenía de una familia influyente, y David era una figura respetada en el mundo empresarial. Sin embargo, bajo la superficie, su matrimonio estaba tenso y mantenido unido solo por expectativas y apariencias sociales. David, distante y emocionalmente indisponible, pasaba más tiempo en las salas de juntas que con su esposa, lo que llevó a Victoria a sentirse cada vez más aislada y buscar consuelo en otros lugares. Cuando Victoria entró por primera vez en la oficina de John para un chequeo de rutina en abril de 2010, la química entre ellos fue instantánea. Había algo magnético en John que la atrajo. Él era joven,
confiado y le brindaba la atención que anhelaba, pero que le faltaba en casa. John, aún en su fase casual, no veía ningún daño en coquetear con ella, y sin conocer su situación marital, comenzaron a pasar tiempo juntos. Lo que empezó como algunas citas inocentes, se transformó rápidamente en algo mucho más íntimo. Mientras tanto, Laura Carter no estaba manejando bien la situación. Para el verano de 2011, había desarrollado un fuerte vínculo emocional con John, pensándolo como algo más que una simple aventura pasajera. Ella creía que John podía ser quien finalmente le diera la vida que había anhelado, un hogar estable para ella y su hijo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que John estaba pasando tiempo con Victoria, su mundo comenzó a desmoronarse. A diferencia de Emily, quien permaneció distante e indiferente a las otras relaciones de John, Laura sintió una profunda traición. No podía entender por qué John estaría interesado en otra persona cuando ella estaba ahí. En julio de 2011, Laura confrontó a John, revelándole que sabía sobre Victoria. La mera mención de su nombre cambió la dinámica de su relación. Laura no tenía miedo de mostrar sus celos ni sus emociones, pero John seguía convencido de que lo que había entre él y Victoria era casual. Descartó las preocupaciones de Laura, asegurándole que no había nada serio entre ellos y que ni siquiera sabía que Victoria estaba casada. Sin embargo, Laura podía ver a través de él. Cada vez que John minimizaba sus sentimientos, su sensación de traición se intensificaba. La percepción de que él se escapaba de ella comenzó a debilitar su apego. A finales de 2011, John estaba más involucrado con Victoria de lo que nunca había planeado. La emoción de la aventura lo excitaba, y el encanto de Victoria hacía que fuera fácil ignorar las posibles consecuencias. Victoria, a pesar de estar casada, no tenía intención de terminar su relación con John. En él encontró la pasión, la atención y el escape de su matrimonio emocionalmente vacío. Mientras tanto, Tom, ajeno a la aventura, continuó con su vida, demasiado atrapado en su trabajo para notar las grietas que se estaban formando en su relación. Para agosto de 2012, la frustración de Laura había alcanzado un punto de ruptura. Había pasado más de un año viendo a John alejarse cada vez más de ella, perdiendo la conexión emocional que había tratado desesperadamente de construir. Fue en un evento benéfico en un hospital a principios de agosto, cuando las cosas tomaron un giro oscuro. Laura vio a John y Victoria juntos, riendo como si pertenecieran a un mundo que no la incluía. Ese momento solidificó sus miedos, y supo que tenía que hacer algo al respecto, impulsada por los celos. Así que comenzó a investigar la vida de Victoria, descubriendo que no era solo una mujer cualquiera. Estaba casada con David Porter, un hombre con profundas conexiones en el mundo de los negocios y la comunidad local. El matrimonio de Victoria no era un pequeño detalle. Era un secreto que podía destruir no solo a John, sino también toda la vida de Victoria. Ahora, Laura tenía el poder para exponer la aventura y tenía la intención de usarlo. A fines de agosto, le envió un correo electrónico anónimo a David. El mensaje era breve pero directo, revelando todo sobre la relación secreta de Victoria con John. Las palabras golpearon a David como un mazo. Había sospechado que algo andaba mal en su matrimonio, pero nunca había imaginado el alcance de la traición de Victoria. Su vida, que había sido cuidadosamente organizada, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. Se retiró de su trabajo, evitó a sus amigos y pasó horas a solas, consumido por la idea de que John había destruido su matrimonio. Mientras David caía en un oscuro estado emocional, la vida de Victoria también comenzó a desmoronarse. David la confrontó sobre la aventura, y aunque ella trató de negarlo al principio, el peso de la culpa la abrumó. El matrimonio, que ya pendía de un hilo, se derrumbó bajo la presión de la verdad. Victoria, una vez equilibrada y serena, se encontró atrapada entre dos hombres, uno al que había jurado amar y el otro que la había hecho sentir viva nuevamente. Pero ahora, todo se estaba escapando de sus manos. El 6 de marzo de 2013, todo se derrumbó. El doctor, John Walker, fue encontrado muerto en su casa. La escena era horrible. Había sido brutalmente apuñalado varias veces, y su cuerpo yacía en un charco de sangre en la sala. La escena del crimen mostraba signos de lucha, indicando que John había intentado luchar contra su atacante, pero el asalto había sido demasiado violento.
La policía que llegó al lugar esa mañana comenzó de inmediato a reconstruir los detalles. Al día siguiente, el 8 de marzo de 2013, la policía interrogó tanto a Laura como a Victoria. Victoria estaba en shock y apenas podía procesar la noticia del asesinato de John. Negó cualquier participación, aunque su culpa por el asunto era evidente. Laura, por otro lado, era notablemente errática. Sus emociones fluctuaban entre la tristeza y la ira, y la policía no podía ignorar lo inquieta que parecía. Sin embargo, ninguna de las dos mujeres pudo proporcionar evidencia concreta que las vinculara con el asesinato. A medida que se desarrollaba la investigación, la policía dirigió su atención a David Porter. Al principio, David parecía cooperativo, mostrando los signos esperados de dolor y confusión. Sin embargo, a medida que la policía indagaba más, descubrieron un patrón inquietante en las semanas previas al asesinato de John. John había recibido llamadas telefónicas y mensajes amenazantes. El tono de los mensajes era agresivo, advirtiéndole que se mantuviera alejado de ciertas personas. Las llamadas fueron rastreadas hasta David, colocándolo como el principal sospechoso. El descubrimiento de estos mensajes pintó una imagen clara del estado mental de David, quien había descendido a la locura, consumido por la idea de que John había destruido su vida. Su obsesión por la venganza había crecido con el tiempo hasta llevarlo a la puerta de John la noche del 6 de marzo, donde cometió el último acto de violencia. Lo que había comenzado como un asunto sin preocupaciones había terminado en un derramamiento de sangre, dejando atrás vidas rotas y una comunidad destrozada. La investigación estaba lejos de terminar, pero la policía sabía que se estaban acercando a la verdad, una verdad que expondría las oscuras profundidades de la obsesión humana, los celos y la traición. El 22 de marzo de 2013, la investigación alcanzó su clímax. Después de semanas de reunir pruebas y seguir pistas, la policía finalmente tuvo lo que necesitaba para arrestar a David Porter. Habían sospechado de su participación desde el momento en que descubrieron los mensajes amenazantes y las llamadas nocturnas dirigidas a John. Pero no fue hasta que encontraron las huellas dactilares de David en el arma homicida, un cuchillo de cocina, que sus sospechas fueron confirmadas. Fue necesario un trabajo meticuloso, pero las piezas finalmente estaban encajando. Cuando la policía llegó a la casa de David esa mañana, el ambiente era tenso. David había estado viviendo en un estado de agitación emocional durante meses, aislado de su trabajo y amigos, consumido por pensamientos de traición y venganza. Su vida, una vez ordenada, se había derrumbado en el caos tras enterarse del asunto de Victoria y el asesinato de John. Cuando la policía llegó a su puerta, David mostró poca resistencia. Su rostro, hundido por semanas de insomnio y desesperación, reflejaba la tormenta que había estado atravesando. Durante el interrogatorio, David confesó el asesinato, pero su confesión no fue tan sencilla como la policía esperaba. Mientras admitía haber matado a John, los detalles que proporcionó sorprendieron a todos. David afirmó que no había actuado solo y que Laura Carter lo había empujado a cometer el crimen. Según David, fueron los celos y el resentimiento de Laura hacia John lo que lo llevó a matar. Alegó que Laura lo había llamado repetidamente en las semanas previas al asesinato para recordarle el daño que John les había causado. Laura había plantado las semillas de la venganza, alimentando constantemente su ira, hasta que David sintió que no tenía más remedio que hacer que John pagara por lo que había hecho. En sus declaraciones, David describió cómo cada llamada de Laura intensificaba su odio hacia John. Ella lo pintaba como el villano, el hombre que había destruido las vidas de ambos. David, ya frágil por el colapso de su matrimonio, comenzó a creer que Laura tenía razón. Su rabia y sus celos lo consumieron, empujándolo al borde, y el 6 de marzo de 2013, esa rabia explotó en violencia. Fue a la casa de John, alimentado por una mezcla de dolor e ira, y en un ataque de emoción incontrolable lo apuñaló. Sin embargo, la confesión de David no fue suficiente para implicar a Laura, a pesar de sus afirmaciones de que ella había orquestado el asesinato. No había pruebas sólidas que la vincularan directamente con el crimen. La policía había investigado los registros telefónicos de Laura y la había interrogado extensamente, pero no encontraron nada que pudiera probar definitivamente que ella había alentado a David a matar a John. Laura lo negó todo,
insistiendo en que, aunque estaba desconsolada y enojada por la muerte de John, nunca había instado a David a cometer tal acto. Cuando la confesión de David estuvo completa, la policía se quedó con una maraña de acusaciones y verdades a medias. Mientras tenían suficiente para acusar a David del asesinato, la participación de Laura seguía siendo incierta. La investigación había llegado a un punto crítico, pero las respuestas aún eran difíciles de alcanzar. En julio de 2014, el caso de David fue a juicio. La sala del tribunal estaba llena de medios de comunicación y miembros de la comunidad local, siguiendo con entusiasmo cada desarrollo del asesinato del doctor John Walker, una figura querida en Boston. La revelación de que su muerte había sido el resultado de un asunto enredado que involucraba a tres mujeres diferentes hizo que el caso fuera aún más sensacional. Todos querían saber cómo se desarrollaría el juicio, quién sería responsable y si Laura Carter, cuyo nombre había sido arrastrado por el barro, enfrentaría sus propios cargos. La fiscalía, dirigida por un abogado experimentado, pintó a David como un hombre llevado a la locura por la traición de su esposa. Lo presentaron como un hombre de negocios que alguna vez fue exitoso, cuyo mundo había sido destrozado por el asunto, dejándolo emocionalmente desquiciado. La evidencia, incluidas las huellas dactilares de David en el arma homicida, los mensajes amenazantes a John y su propia confesión, dejaban poco lugar a dudas. El argumento de la fiscalía era simple. David había actuado por celos y rabia, incapaz de hacer frente a la destrucción de su matrimonio. Sin embargo, el equipo de defensa de David adoptó un enfoque diferente, impulsando la narrativa de que Laura había manipulado a David para que cometiera el asesinato. Argumentaron que Rachel, consumida por sus propios celos por la relación de John con Victoria, había usado a David como un peón para exigir su venganza. Resaltaron el frágil estado mental de Tom, afirmando que había sido vulnerable y fácilmente influenciado por la amargura de Rachel. La defensa pintó a Laura como una mujer despreciada que no podía soportar ver a John con nadie más y que había encontrado una manera de eliminarlo sin ensuciarse las manos. Durante todo el juicio, la vida de Laura fue sometida a un intenso escrutinio. Cada detalle de su relación con John fue analizado y sus emociones y acciones cuestionadas en todo momento. Aunque continuó negando cualquier participación en el asesinato, las acusaciones habían dejado su reputación en ruinas. Los medios de comunicación la retrataron como la otra mujer, una fuerza manipuladora detrás de escena que había orquestado toda la tragedia, a pesar de que no había pruebas concretas en su contra. Los susurros de su culpa persistieron en la conciencia pública. El costo emocional del juicio fue inmenso. David, quien una vez había sido un respetado hombre de negocios, estaba sentado en la sala del tribunal luciendo derrotado, con su vida en ruinas. Victoria, cuyo asunto había puesto en movimiento toda la cadena de eventos, también estaba presente. Aunque su relación con David había terminado hacía mucho tiempo, ella también lidiaba con la culpa de lo que sus acciones habían causado. Rachel, la mujer en el centro del argumento de la defensa, luchaba por mantener la compostura mientras su nombre era arrastrado por el barro. A medida que el juicio avanzaba, el ambiente se tornó cada vez más tenso. Las emociones estaban a flor de piel, y el público se encontraba dividido, algunos apoyando a David, otros sintiendo simpatía por Laura, atrapada en un torbellino de acusaciones y especulaciones. En septiembre de 2014, después de semanas de testimonios y contrainterrogatorios, el jurado llegó a su veredicto. David fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El peso de la sentencia fue aplastante, pero era el resultado inevitable para un hombre que había quitado la vida a otra persona en un ataque de ira. Mientras el destino de David estaba sellado, la historia de Laura estaba lejos de terminar. Aunque no fue condenada por el asesinato, se enfrentó a un juicio separado por cargos de incitación, acusada de haber presionado a David para que cometiera el crimen. El juicio que siguió fue largo y agotador. Laura mantuvo su inocencia, insistiendo en que, si bien había estado enojada y herida por la traición de John, nunca había querido que él muriera. Sin embargo, el daño a su vida ya estaba hecho. Las acusaciones habían destruido su reputación, dejándola condenada al ostracismo por amigos y familiares. Incluso si salía libre, su vida nunca volvería a ser lo que había sido.
El juicio había expuesto los rincones más oscuros de las emociones humanas: celos, obsesión y traición, dejando una cicatriz permanente en todos los involucrados. Al final, las acciones de David no solo habían cobrado la vida de John, sino que también le habían costado la suya propia. Laura se quedó con los pedazos de una vida destrozada, una vez prometedora, ahora marcada por la tragedia. El doctor, John Walker, antes admirado por su habilidad y encanto, se convirtió en una figura trágica en esta historia de obsesión y traición. Victoria, cuyo afer había puesto en marcha estos eventos, se divorció de David y se alejó para comenzar una nueva vida, aunque atormentada por la culpa de lo que sus acciones habían desatado. Laura, quien había sido una madre soltera esperanzada en busca de amor, ahora enfrentaba años tras las rejas por su papel en la tragedia. La historia de amor, lujuria y obsesión mortal se convirtió en una advertencia que resonó en la comunidad durante años, dejando a todos preguntándose qué pensamientos oscuros impulsaron a David y Laura, si su trágica historia se podría haber evitado. Ashford, Maine, era un pequeño y pintoresco pueblo donde los días parecían arrastrarse y el tiempo parecía no avanzar. Era un lugar donde los vecinos se saludaban todas las mañanas, donde el sheriff del pueblo conocía a cada residente por su nombre y donde el ruido más fuerte que se escuchaba era el de las hojas arrastradas por el viento. La vida en Ashford era tan tranquila como las aguas de su pequeño lago, un espejo perfecto de calma. Nadie en el pueblo habría podido predecir que bajo esa capa de serenidad latía un oscuro y peligroso secreto. Richard Marlowe era una figura conocida en Ashford, no solo por su trabajo como periodista en The Ashford Gazette, sino por su carisma y su habilidad para descubrir las verdades que muchos preferían dejar enterradas. Su estilo periodístico era implacable, y si había algo que le molestaba, era la corrupción y las mentiras que podían corromper su amado pueblo. Pero su pasión por la verdad no siempre era bien recibida. Durante años había puesto el foco en personajes poderosos, exponiendo casos de corrupción y malas prácticas en el gobierno local. Lo que en un principio parecía ser un trabajo noble, pronto empezó a causar tensiones. Algunas personas en Ashford comenzaron a verlo como una amenaza, alguien que se estaba metiendo en asuntos que no le correspondían. Pero Richard no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Aunque sabía que su trabajo estaba generando enemigos, su compromiso con la verdad lo hacía seguir adelante. Sin embargo, lo que no anticipó fue el precio que tendría que pagar por su valentía, y ese precio lo pagaría a través de lo que más amaba en la vida, su hija, Claudia. Claudia Marlowe era una joven brillante, con una sonrisa cálida y un corazón lleno de esperanzas. A sus 19 años acababa de terminar el primer año de universidad y había decidido seguir los pasos de su padre en el periodismo. Desde pequeña había admirado a Richard por su valentía, por su tenacidad para luchar por la verdad, y soñaba con un día poder trabajar a su lado, exponiendo las injusticias que azotaban a la sociedad. Pero todo cambió aquel fatídico día de mayo de 2018. El día que Claudia desapareció comenzó como cualquier otro. Era una mañana fresca de mayo, y el sol brillaba con fuerza en el cielo despejado. Claudia había decidido salir a caminar por los bosques cercanos, algo que hacía a menudo para despejar su mente. Era una amante de la naturaleza, y los senderos que rodeaban Ashford eran su refugio personal. Cada paso que daba la ayudaba a aclarar sus pensamientos, a ordenar sus ideas, especialmente en esos momentos en los que sentía la presión de seguir los grandes pasos de su padre. Richard recordaría siempre esa mañana, cuando Claudia se despidió con un beso en la mejilla antes de salir. Nunca imaginó que sería la última vez que la vería. A medida que avanzaba el día y Claudia no regresaba, Richard comenzó a inquietarse. Al principio trató de calmarse, diciéndose que tal vez había decidido ir más lejos de lo habitual o detenerse en la casa de alguna amiga. Pero cuando la tarde comenzó a caer y su hija seguía sin aparecer, el miedo se apoderó de él. Claudia nunca había sido alguien que desapareciera sin avisar. Intentó llamarla varias veces, pero cada intento fue en vano. El teléfono de Claudia sonaba una y otra vez, pero nunca respondía. La desesperación comenzó a golpear a Richard con fuerza. Se aferraba a la esperanza de que simplemente se hubiera quedado sin señal. Pero en el fondo,
Sabía que algo no andaba bien. Algo terrible había sucedido. Cuando la noche cayó, Richard ya no podía esperar más. Llamó al sheriff del pueblo, quien de inmediato organizó una búsqueda en los bosques. Voluntarios de toda la comunidad se unieron a la búsqueda, todos preocupados por la desaparición de la joven. La búsqueda duró toda la noche, pero cuando el sol salió al día siguiente, Claudia seguía sin aparecer. Durante los días siguientes, la búsqueda se intensificó. Richard estaba convencido de que su hija había sido secuestrada, pero las autoridades no tenían ninguna pista. Los bosques fueron peinados minuciosamente, cada rincón fue revisado, pero no había señales de lucha, ni rastro alguno de Claudia. La desesperación comenzó a convertirse en una constante en la vida de Richard. Mientras la búsqueda continuaba sin éxito, Richard no podía dejar de pensar en su último artículo. Hacía solo unas semanas había publicado una investigación que destapaba un entramado de corrupción en el Consejo Municipal de Ashford. En el artículo revelaba cómo algunos miembros del consejo y empresarios locales estaban desviando fondos destinados a mejoras comunitarias. La historia había generado un gran revuelo en el pueblo y había puesto a Richard en el punto de mira de personas poderosas. Era un artículo contundente, y aunque Richard había esperado cierta resistencia, jamás habría imaginado que tendría repercusiones tan personales. Richard no pudo evitar preguntarse si el artículo estaba relacionado con la desaparición de su hija. ¿Podría ser que alguien hubiera tomado represalias contra él, usando a Claudia como una forma de silenciarlo? La idea lo aterrorizaba. Cada día que pasaba sin noticias de su hija aumentaba esa sospecha. El periodista comenzó a recibir llamadas anónimas. Al principio, solo eran susurros ininteligibles, pero luego los mensajes se volvieron más claros, más amenazantes. «Deja de buscar, Marlowe», decía una voz rasposa en una de las llamadas. «Sabes lo que te conviene». La voz se quedó grabada en la mente de Richard. Sentía que algo mucho más grande se estaba gestando detrás de la desaparición de Claudia y que su artículo había sido solo el detonante. Con estas nuevas amenazas, Richard decidió tomar cartas en el asunto. Contactó a un antiguo amigo, un investigador privado llamado Jonathan Davis. Jonathan era un hombre duro, con años de experiencia en casos de desapariciones y crímenes complejos. Richard confiaba en que si alguien podía encontrar a Claudia, sería él. Juntos comenzaron a revisar cada detalle del artículo, cada nombre, cada posible conexión con la desaparición. Unas semanas después, Jonathan recibió una pista. Un hombre, cuyo nombre nunca fue revelado, había dejado un mensaje en el contestador automático del investigador, diciéndole que había visto algo extraño en una vieja cabaña en el bosque, en un área que no había sido revisada por la policía. La cabaña era conocida en el pueblo por ser un lugar donde a menudo se reunían vagabundos y gente de dudosa reputación. Richard y Jonathan no perdieron tiempo y se dirigieron al lugar lo más rápido que pudieron. Cuando llegaron a la cabaña, la escena que encontraron fue espeluznante. La puerta de madera colgaba de sus bisagras y las ventanas estaban rotas, dejando entrar la luz del sol en ángulos extraños. La cabaña olía a humedad y abandono, pero lo más perturbador estaba en una pequeña habitación al fondo. Sobre una mesa polvorienta, entre restos de comida y papeles viejos, encontraron el diario de Claudia. El cuaderno estaba desgastado, con las páginas dobladas y manchadas de sangre seca. El corazón de Richard dio un vuelco cuando lo tomó en sus manos temblorosas. Abrió las páginas y comenzó a leer. Cada palabra lo sumergía más en un abismo de horror. Las primeras entradas eran confusas, con garabatos y frases que mostraban el terror que su hija había sentido desde el momento de su secuestro. Claudia describía cómo había sido arrastrada por dos hombres, ambos con las caras cubiertas, y llevada a la cabaña. La habían mantenido allí durante días, preguntándole una y otra vez sobre su padre. Querían saber más sobre su trabajo, sobre el artículo que había escrito. Cada vez que Claudia se negaba a hablar, la torturaban. La lectura del diario era insoportable. Claudia había sido golpeada, quemada y privada de comida. Estaba claro que sus captores no solo querían información, sino que también querían infligir el mayor sufrimiento posible. Y lo peor de todo, sabían exactamente quién era ella y cuál era su relación con Richard. A medida que Richard leía las últimas páginas del diario de su hija, la historia tomaba un giro aún más siniestro. Claudia había comenzado a reconocer a sus captores. No eran simples criminales. Eran personas que ella había visto antes, en la televisión,
en los noticieros locales, los describió como miembros de un equipo de investigación periodística rival, un grupo conocido por su estilo agresivo y su búsqueda constante de escándalos. Se hacían llamar Voces del Pueblo, un programa con un enfoque amarillista que no dudaba en cruzar cualquier línea ética para obtener una historia. Claudia describía cómo, a lo largo de las semanas, sus captores le habían exigido que grabara mensajes para su padre, intentando chantajearlo para que dejara de investigar. Querían que Richard abandonara su trabajo, que dejara de exponer los secretos de Ashford. Al leer esas últimas palabras, una oscura verdad comenzó a formarse en la mente de Richard. Los responsables del secuestro y tortura de Claudia no eran delincuentes comunes. Eran personas con acceso a la misma industria a la que él pertenecía. El programa Voces del Pueblo, que se presentaba como defensor de los derechos del ciudadano y denunciante de injusticias, había estado vinculado a varias controversias en el pasado. Sus reportajes a menudo rayaban en la calumnia y el sensacionalismo, pero lo que Richard nunca imaginó es que pudieran ser capaces de algo tan brutal como lo que le hicieron a su hija. Los nombres en el diario de Claudia eran claros. Ella había escrito sobre tres personas específicas: Paul Jennings, el productor del programa, un hombre con una reputación turbia en el mundo periodístico; Sheila Connor, una reportera conocida por su estilo sin escrúpulos y su habilidad para manipular a las fuentes; y por último, Brian Harris, el camarógrafo del equipo, que tenía un historial de comportamiento violento, aunque siempre encubierto por los productores del programa. Claudia había reconocido a Sheila primero, y luego a los otros dos a medida que los días de su secuestro se prolongaban. Según lo que escribió en su diario, habían mantenido sus identidades ocultas durante un tiempo, utilizando máscaras y manteniéndose en las sombras. Sin embargo, con el tiempo, su arrogancia y confianza en que jamás serían atrapados les hizo bajar la guardia. Comenzaron a hablar entre ellos mientras la mantenían atada en la cabaña, y Claudia, a pesar del miedo, escuchó cada palabra. Sheila, en particular, parecía disfrutar atormentándola. «Tu padre debería haber sabido cuándo detenerse», escribió Claudia en su diario, citando a Sheila. «Nadie desafía a los poderosos de este pueblo sin pagar el precio». El horror para Richard no solo era que su hija había sido secuestrada y torturada por estas personas, sino que todo había sido hecho con la intención de silenciarlo. Los detalles del artículo que Richard había publicado habían tocado intereses poderosos en el pueblo, y Voces del Pueblo parecía haber sido contratado para hacerle pagar. Con el diario en sus manos, Richard se dio cuenta de que no podía confiar completamente en la policía local. Sabía que Ashford estaba enredado en una maraña de corrupción, y si estas personas tenían el poder suficiente para organizar un secuestro y tortura, también podrían tener aliados dentro de la propia ley. Jonathan Davis, el investigador privado, estaba de acuerdo. Si intentamos ir directamente a las autoridades locales, corremos el riesgo de que este caso sea encubierto, le advirtió. Tenemos que ser inteligentes. Recoge pruebas sólidas, pero mantén todo bajo perfil. No pueden saber que estamos cerca de ellos. Richard y Jonathan comenzaron a trabajar en silencio. Recolectaron pruebas, siguieron a los miembros del equipo de Voces del Pueblo y documentaron cada uno de sus movimientos. Tomó semanas de vigilancia constante y trabajo meticuloso, pero finalmente lograron obtener un video comprometedor. Una conversación entre Sheila y Paul en la que mencionaban el error que habían cometido al dejar a Claudia escapar de la cabaña. Ese video era la pieza clave que necesitaban. Con las pruebas en la mano, Richard decidió enfrentarse directamente a Paul Jennings. Estaba decidido a no solo exponerlos públicamente, sino también a verlos pagar por lo que le habían hecho a su hija. Aunque el miedo lo carcomía, su deseo de justicia era más fuerte. Se presentó en las oficinas de Voces del Pueblo una tarde lluviosa. Sabía que los confrontaría solo una vez, antes de llevar todo a la luz. Caminó por los pasillos del edificio con paso firme, con Jonathan esperándolo afuera, preparado para cualquier cosa. Cuando llegó a la oficina de Paul Jennings, este lo recibió con una sonrisa cínica. «Richard, me sorprende verte aquí», dijo con una sonrisa, fingiendo una amabilidad que en realidad era una máscara de arrogancia. «¿Qué te trae por aquí?» Richard dejó caer sobre la mesa una carpeta llena de fotos, grabaciones y transcripciones del diario de Claudia.
Los ojos de Paul se abrieron de par en par cuando comprendió lo que estaba viendo. Sheila, que estaba sentada en una silla al otro lado de la oficina, dejó caer su vaso de agua paralizada. «Sabía que eras un idiota, Jennings», dijo Richard con voz baja, «pero nunca imaginé que te atreverías a algo tan monstruoso». Paul trató de negar, pero la evidencia era irrefutable. Richard les explicó con calma que todo lo que tenían sería enviado a medios nacionales y a la Policía Federal si no confesaban y se entregaban de inmediato. El ambiente en la sala se volvió sofocante. Sheila, que había mantenido su arrogancia durante todo el secuestro de Claudia, ahora parecía desesperada, buscando una salida. Paul, en cambio, trataba de ganar tiempo, pero Richard no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro. «Tuvieron a mi hija durante semanas, torturándola por algo que escribí. Ustedes pensaron que podían silenciarme, pero se equivocaron. Esto no se trata solo de justicia para Claudia. Esto se trata de destruir cada pieza de su miserable existencia». La tensión en la sala alcanzó su punto máximo. Paul sabía que estaba acorralado. Finalmente, se desplomó en su silla. «No era nuestra intención que llegara tan lejos», murmuró. «Solo queríamos enviar un mensaje». A la mañana siguiente, las noticias de las confesiones de Paul y Sheila estallaron en los principales medios de comunicación. El programa Voces del Pueblo fue cancelado de inmediato y los implicados fueron arrestados y llevados a juicio. Lo que había comenzado como una simple investigación periodística terminó destapando una red de corrupción y violencia que sacudió a toda la comunidad de Ashford y más allá. Richard, aunque había conseguido justicia para su hija, sabía que nada podría devolverle lo que había perdido. Claudia nunca sería la misma. Había pasado semanas sometida a un sufrimiento inimaginable, y aunque sobrevivió físicamente, el trauma emocional la dejó marcada de por vida. La historia de Claudia y su secuestro se convirtió en un símbolo de la importancia del periodismo valiente y de cómo la búsqueda de la verdad puede tener un costo terriblemente alto. Pero también fue un recordatorio de que, aunque algunos intenten silenciar la verdad, siempre habrá personas dispuestas a luchar por ella, sin importar las consecuencias. Richard nunca dejó de ser periodista, pero cada artículo que escribía después de ese evento tenía una profunda cicatriz emocional. Sabía que la verdad podía ser poderosa, pero también mortal.